la reverencia, al llegar y al salir. La reverencia. Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Entrad en la presencia del Señor. Con aclamaciones. Entra en la presencia del Señor. Con aclamaciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Te canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Todos los pueblos te alaben. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios.
que Dios los bendiga, que le teman hasta los confines del urbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sediente, mano que bendice y crea. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sanar el sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy ser hablarla entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tú, Padre, me pediste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Sobre querubines resplandece, ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Veniste a comerte al rojo, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Gentiles y los trasplantaste. Despertaste el terreno y hecho raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar, para que las ateen los viandantes. La pisoteen los caballeros y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, muévete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar
ese pan que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La palabra y ha prendido fuego, con un bramido a los pereceres. Que en tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, para finalar para que invoquemos su nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Pero doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí. Pero ha cesado tu ira y me has consolado. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaré aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre. También para el Señor que hizo proezas, anunciadas a toda la tierra. Y la jubilosos habitantes de Sion, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Dad victorias al Dios de Jacob. Acompañad tocando los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob. Una norma establecida para José al salir de Egipto. Hoy con lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la aflicción y te libre, te respondí a uno entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel.
soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre la boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos, y volvería a mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor le adularían, te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De la carta a los romanos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Velando medito en ti, Señor. Espíritu Santo, el alto bendito en ti, Señor. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia.
Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas. Y digámosle con humildad, ilumínanos Señor, ilumínanos Señor. Te damos gracias Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos, Señor. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada. Así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día, y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos que a ejemplo suyo y por su intercesión ganemos para Cristo con la caridad a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desesperados y confiados.
fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas, ofrecemos la Santa Misa por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Particularmente hoy pedimos por el eterno descanso de Leónides Alonso de los Santos, que el Señor le dé el eterno descanso. Y oremos también por todos los sacerdotes, particularmente por los párrocos. Hoy celebramos en la Iglesia Universal a San Juan María Vianney, más conocido como el cura de Ars. Es modelo de pastor de almas, entregado de lleno a anunciar la palabra de Dios, entregado de lleno al ministerio de la reconciliación, a la penitencia y a la oración. En ciertas horas se percibía en su rostro un amor que transformaba. Aquel fuego procedía de la Eucaristía que celebraba fervorosamente y adoraba con toda su fe. Pidámosle al Señor que nos dé sacerdotes según su corazón. Felicitémoslos hoy. Recordemos los que nos han dado los sacramentos. Especialmente por ellos elevemos nuestra oración. Y ahora le pedimos perdón a nuestro buen Padre Dios, reconociendo nuestras faltas. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama,
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos que, ejemplo suyo y por su intercesión, ganemos para Cristo con la caridad a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor. Porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Creo en mi Señor un corazón puro. Creo en mi Señor, corazón puro. Creo en mi Señor un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mi Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya.
esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, a lo largo de una semana ha estado resonando en nuestra liturgia la voz del profeta Jeremías, el profeta más configurado a Cristo, particularmente en su pasión, en su persecución, en sus sufrimientos. Y este profeta, en un gesto simbólico, expresa su mensaje al pueblo de Israel con la parábola en acción de su visita al taller de un alfarero. El alfarero, al modelar una vasija con barro, si no le sale como quería, vuelve a utilizar el mismo barro para otra que le salga mejor. La intención simbólica podría ser doble.
Os está diciendo a Israel que no juegue con Dios, porque podría muy bien elegirse otro pueblo que le responda mejor. Os está acentuando que Dios tiene paciencia como el alfarero. Y si no le sale la forma que quería, vuelve a probar de nuevo con la misma arcilla. Mis amados hermanos, todos hemos salido de las manos de este divino alfarero. Todos somos en manos de Dios, como el barro o la arcilla en las manos del alfarero. Nos trata personalmente uno a uno. Cada uno de nosotros somos originales, irrepetibles, sin clonación alguna. Pero nos dejamos moldear según la imagen que Él quiere o le defraudamos. Miren, los santos son las figuras que mejor le han salido a Dios como para exponerlas en un museo a la vista de todos. Por eso los tenemos en nuestros altares para imitarles y seguirles. Empezando por la Santísima Virgen María, la muchachita de Nazaret, madre de su hijo. Miren, la obra maestra de este taller divino de alfarería es esta dulce señora del cielo. Mientras que nosotros tal vez no le damos demasiada satisfacción al Señor y defraudamos a este divino alfarero, porque no nos dejamos moldear por sus manos. Recordemos, Adán, según el Génesis, fue formado del barro de la tierra. Es una imagen antigua, por tanto, que expresa bien cómo dependemos de Dios, cómo deberíamos de ser dóciles en sus manos, en las manos de este artista supremo, disponibles a lo que Él quiera. Y ya sabemos, mis amados hermanos, ya sabemos que lo que quiere de cada uno de nosotros es una imagen de su Hijo. Y esta es la tarea, la misión del Espíritu Santo. Nos va conformando día a día según la imagen de Jesucristo nuestro Señor. La lástima es que nos podemos resistir. San Pablo usaba el mismo lenguaje. ¿Acaso la pieza de barro dirá a quien la moldeó, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa unas vasijas para usos nobles y otras no? Celebramos hoy, mis amados hermanos, la memoria de San Juan María Vianney, que se dejó moldear por las manos del divino alfarero, y por eso fue un sacerdote fiel y entregado al servicio del Evangelio. Dejó que el Espíritu de Dios lo forjara y lo hiciera según el corazón sacerdotal de Jesucristo. Juan María Vianney, más conocido como el cura de Ars, fue un sacerdote plenamente dedicado al servicio pastoral de sus fieles en Francia después de la Revolución en el siglo XIX. Inició sus estudios ya mayor y le resultaron difíciles, complicados. Pero hermanos, cuando estamos en las manos de Dios, ¿qué es difícil? ¿Qué es complicado? Un sacerdote amigo le ayudó y lo tuvo como coadyutor durante los primeros años que siguieron a su ordenación. Sus superiores pensaron que solo servía para un pequeño pueblo, pero miren, desde este pequeño pueblo, desde Ars, aquel sencillo cura rural se convirtió en centro de atención. ¿Por qué? Porque se dejó moldear por este divino alfarero. Y por él llevó una vida de gran profundidad interior, una vida de austeridad. Fue un sacerdote lleno de sentido pastoral, organizador y buen consejero espiritual. Gran número de personas acudían a su confesonario.
Sus feligreses le tuvieron un gran afecto y un gran cariño e impidieron que se marchara del pueblo para dedicarse, como hubiera sido su deseo, a la vida religiosa, a la vida contemplativa. Y renació a la vida plena, ¿verdad? Un día jueves 4 de agosto, un día como hoy, pero de 1859. Acabamos de escuchar en el trozo del Evangelio una escena bien conocida de todos. Aquella ocasión en que Jesús pregunta a sus discípulos sobre la opinión que la gente tenía de él. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién? Lo que le contestaron está inspirado en las similitudes de Jesús con algunos personajes conocidos de sus seguidores. Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún otro de los profetas. Piensan en alguien del pasado que vuelve a actuar. En el fondo, Jesús le recuerda a alguien. Más allá de la escena que se nos ha recordado, es importante que nos fijemos en nuestro tiempo actual. Si Jesús nos hiciera hoy esta misma pregunta, ¿le contestaríamos? ¿Qué dice la gente que es Jesús? ¿Qué dice? Quizás algunos dirían que es un personaje del pasado, un personaje importante en la historia, o que es un modelo ético, o modelo de comportamiento a imitar, o alguien a quien se recurre en la dificultad, o el amigo, o alguien a quien se ama en profundidad, o alguien a quien tener en cuenta en la vida personal, pero sin necesidad de vivirlo y de celebrarlo comunitariamente como lo estamos haciendo ahora, o alguien que no me dice nada en mi vida particular, o bien que es el salvador de la humanidad, o muchas y distintas respuestas, entre otras que cada uno puede añadir la suya. Pero hermanos, Jesús quiere ir más allá. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No le basta con conocer el estado de opinión de la gente, sino que busca una respuesta personal de cada uno de sus discípulos. Él quiere que cada uno de los suyos le responda. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué significo para ustedes? ¿Qué lugar ocupo en su vida? Y una vez más Pedro, a quien es quien toma la palabra y contesta: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Fíjense, mis hermanos, no se trata de una respuesta nueva ni original, no. Precisamente, antier mismo leíamos en concreto qué pensaban los discípulos de Jesús, cuál era su experiencia de Él, y por encima de todo, miren cómo lo confiesan. Recuerden cuando Jesús camina sobre las aguas, cómo proclaman: realmente tú eres el Hijo de Dios. Antier escuchábamos este evangelio. Realmente tú eres el Hijo de Dios. Mis amados hermanos, miren, se trata de respuestas que no hacen referencia al pasado, sino que hablan del presente. ¿De quién es Jesús para cada uno de ellos? Una respuesta que parte de su propia experiencia y, por encima de todo, parte de la acción del Padre, que es quien revela que Jesús es su propio Hijo. Mis amados hermanos y hermanas, y nosotros, ¿quién decimos que es Jesús? ¿Quién? No consiste en buscar y dar una respuesta de memoria ya aprendida en el catecismo, ya sabida, o en que otros contesten por mí. No,
cada cual con sus propias palabras, a partir de su propia experiencia personal, debería responder con sencillez y con sinceridad. ¿Quién es para ti Cristo Jesús? ¿Qué significa Cristo para ti aquí, hoy y ahora? En este día 4 de agosto del año 2016, en este tercer milenio, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué lugar tiene en tu vida? Ojalá, mis amados hermanos, que como Simón mereciéramos que de la boca de Jesús volviera a surgir la bienaventuranza. Dichoso, bienaventurado Simón, dichoso. Ojalá, mis amados hermanos, que configurados con Cristo como San Juan María Vianney, con amor y generosa entrega, anunciemos con gozo el Evangelio a los que nos rodean. Demos testimonio de Cristo, decía San Juan María Vianney. Si yo tratara de entender qué es el sacerdocio, moriría, pero moriría de amor, al experimentar cuánto me ha amado Dios, al configurarme a Él mismo, porque eso es el sacerdote, ¿verdad? Actúa en persona Cristo, en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, hoy encomendemos a este gran santo de Dios, a todos los sacerdotes, particularmente aquellos con los que nos hemos relacionado. Que nos acompañe siempre la gracia del Señor que recibimos en esta Eucaristía. Y que hagamos nuestra la oración que otro profeta, Isaías, nos sugería. Una oración humilde para que Dios no pierda la paciencia con nosotros. Señor, Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y Tú eres el alfarero. Todos somos obra de Tus manos. No te enojes, Señor, oh Dios, demasiado, ni para siempre recuerdes las culpas. Además, mis amados hermanos, podríamos aprender la paciencia del alfarero cuando en las obras que llevamos entre manos algo no nos sale bien, algo nos sale mal. No nos desesperemos. No se trata de romper, sino de volver a empezar. Y tal vez cada día tengamos que empezar una y otra vez, como hace Dios con nosotros año tras año, día tras día, respetando los ritmos de cada uno de nosotros, los ritmos de cada persona y buscando su bien, no nuestra satisfacción. Que la dulce Señora del Cielo, a quien amaba también San Juan María Vianney y por quien se sentía protegida sobre todo del enemigo, del demonio mismo, interceda por nosotros para que dóciles nos pongamos en manos cada día de este divino alfarero. Amén. Amén. En pie nos ponemos para hacer la oración universal. Oremos los unos por los otros al Señor diciendo: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre. Para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor, oremos. Para que durante todo este día vivamos en la alabanza divina, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que los párrocos
encuentren su gozo en el servicio pastoral y como San Juan María Vianney, confirmen su predicación con el testimonio de su vida. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por el descanso eterno de nuestro hermano Leonides Alonso de los Santos, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Escucha, Padre misericordioso, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, suplicamos humildemente a tu majestad que así como los dones ofrecidos en honor de San Juan María Vianney manifiestan la gloria del poder divino, de la misma manera nos alcancen el fruto de tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan María Vianney, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, lo instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles, el humilde San Juan Diego y San Juan María Vianney, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de gozo porque el Espíritu Santo ha sido derramado en sus corazones, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Felicidades. Hermanos, este es Jesús, con quien nos configura el Espíritu Santo si somos dóciles al Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nuestro corazón, acompáñanos.
cuerpo de Cristo. Eres tú la salvación. Cuerpo de Cristo. Ven, Señor, a cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Ven, Señor, a nuestras almas. Ven a nuestro corazón. Cuerpo de Cristo. Acompáñanos por siempre. Cuerpo de Cristo. Eres tú la salvación. Cuerpo de Cristo. Ven, Señor, a nuestras almas. Cuerpo de Cristo. Ven a nuestro acompáñanos por siempre. Eres cuerpo tú la salvación. Cuerpo de Cristo. Este pan se ha convertido cuerpo de en Cristo. El cuerpo del Señor. Cuerpo de Cristo. Es misterio de cuerpo de Cristo. El feliz beso cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Nuestras almas, ven a nuestro corazón, acompáñanos por siempre, cuerpo eres tú la salvación. Cuerpo de Cristo. Señor, a nuestras almas, ven a nuestro corazón, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Eres tú la salvación. Cuerpo de Cristo. 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 Oremos. Alimentados con santos manjares, concédenos, Dios Todopoderoso, seguir constante los ejemplos de San Juan María Vianney, servirte con generosa entrega y amar a todos con caridad infatigable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ojalá y no olvidemos, mis amados hermanos, de orar día a día por los sacerdotes. Y hoy especialmente felicítenlo por
este santo patrono nuestro, San Juan María Vianney. Vamos enseguida a llevar a Jesús a Eucaristía a su capilla. Le suplicamos que cuando pase Jesús a Eucaristía por donde ustedes se encuentran, los que puedan hacerlo, arrodíllense, alaben, adoren, bendigan este gran sacramento. San Juan María Vianney se transfiguraba precisamente por la Eucaristía que recibía día a día, por la contemplación de Jesús mismo en la humildad y en la sencillez del pan. Gloriosi corporis mysterium sanguinisque preciosi quen in mundi prestium productus ventris generosi recet odigensi nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo combere satus, sparso verbis semine. Sui moras incolatus, mino clausit ordine. Supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis illegalibus, civum turbe duodene, sed a suis mani. Verbum caro panem bellum, verbum carmen efici, fit quae sanguis Christi medum, et si sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola vite sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria, oh Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por Dios del por nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Gloria. Cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre.
siempre a ti, Dios de amor. Oh, gran prodigio del amor divino, milagro sin igual, verdad de amistad, banquete peregrino, doce come, el cordero celestial, gloria Cristo Jesús, cielo tierra. Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta.